conexión. Ah, muy bien. Ahí estamos. Atención, señores, estamos con la sub-12, la Academia Tawichi. Son subcampeones. Fíjese esa copa, Osito, por favor, no mostremos otra cosa ahorita. Mirá esa copa. Orgullo nacional, orgullo de Santa Cruz, orgullo de este país en este 6 de agosto. ¿Qué más queremos? De aquí le doy la bienvenida. Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué energía! Estoy aquí con el profesor Riamir Carbizo, quien es entrenador de la Sub-12 de la Tawichi Aguilera, y también nos acompaña el profe Ciro, amigo de la casa, gerente técnico de la Academia Tawichi. Comienzo con el profe Riamir. ¿Cómo está, profe? ¿Orgulloso de los chicos? Primeramente, muy buenos días. Orgulloso de ellos porque... ¿De dónde llegan? Desde Brasil, San Luis de Montebello. Tuvimos un viaje muy largo, pero lo bueno es que Tawichi siempre levanta la cabeza donde vaya. Y jugamos cinco partidos invictos, llegamos a la final. Faltando 10 segundos nos hicieron el empate y perdimos los penales, ¿no? Pero los chicos, ahí tenemos la figura de la malla menos vencida, el mejor jugador. A ver, ¿dónde está la malla menos vencida? Levante, el portero, muy bien. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama usted? Leonardo. Leonardo, a ver, otro jugador, otro destacado. La figura del partido, del campeonato, Eduardo. Eduardo, levante el brazo, Eduardo. Rompió todo. Y ¿rompió todo, Eduardo? Todos los partidos que entró. Y también tenemos el goleador. A ver, el goleador, ¿dónde está el 10? El goleador no vino ahora, pero el siguiente goleador está aquí, Romero. Romero, ¿cómo está Romero? ¿Qué tal? Bien, contento por hacer muchos goles. ¿Cuántos goles? 4 goles. A ver, fíjate en el peinado que tiene Romero, chequea. El look, ¿a quién estás? ¿A quién está? Es mi look, no me copio. Romero está imponiendo un look acá en la revista El Día en Santa Cruz. Bien, profe, siga explicándome. Lo bonito fue que los chicos compartieron todo, todos alegres, no nos pasó nada malo a nadie. Y ahí están los padres igual que nos están apoyando en todo, y el profe Ciro más que el que nos está apoyando en todos lados que vamos. Y invitar a todos, ¿no? A toda la población de Santa Cruz de la Sierra para el mundialito, ¿no? Que es Copa Tawichi, que va a ser que es cada año como un mundial. Así que felices nosotros, alegres y contentos porque los chicos salieron subcampeones desde Brasil. Tengo que hablar con el profe Ciro, pero antes elija un delegado que quiera hablar conmigo para que me cuente su experiencia. A ver, ¿quién de los chicos? ¿Quién va a hablar? ¿Quién es el que más habla? ¿El que no se calla? Ah, el que tiene que decirle que ya basta. ¿Cuál es el capitán? Hola. ¿Quién va a hablar? ¿Adrián? ¿Quién es Adrián? Hola, Adrián, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Contame tu experiencia, la experiencia de todos ustedes como grupo. Bueno, la experiencia fue muy maravillosa y es un orgullo ir allá a representar a Bolivia. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Hasta dónde querés llegar? Quiero que todos mis compañeros queremos llegar a ser jugadores profesionales en la liga. Muy bien, y aquí está otro campeón también que quiere hablar, ¿no? Él es el más hablador, dice. No. ¿Cuál es tu nombre? John Arthur Wagner Estrada. ¿Cuántos años tenés? 12. 12 años. ¿Y qué tal Brasil? Una buena experiencia y inolvidable. Chicos, ¿quién va a levantar la copa para que cerremos con eso? Adrián. Ya, espera un ratito, atento Adrián. Profe Ciro, me quedo acá yo, está el profe Ciro de otro lado. ¿Cómo está? Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a Bolivisión a su casa. Gracias, gracias. Aquí nos sentimos verdaderamente como en casa. Y usted sabe, profe, hay tantas cosas para mostrar. Hay accidentes, choques, violaciones, tantas cosas negativas. Pero hoy hemos decidido invitar a la Tawichi para sacar una sonrisa al pueblo de Santa Cruz. Porque son campeones y merecen ser mostrados. Claro, yo digo que a las finales siempre llegan los dos mejores. ¿Quién va a ser el mejor? Uno no sabe hasta que no termina el partido. Lamentablemente por segundos lo perdimos el título y nos fuimos a los penales donde también no nos favoreció. Son circunstancias que se da, como digo, pero lo sentimos también como campeones porque llegamos a las finales, porque este equipo merecía ser campeón, hizo todos los méritos, pero el fútbol tiene esas cosas y hay que definirla, pues somos sus campeones con mucho orgullo. Y hay una invitación importante, profe, que usted viene a hacer, por favor. Yo digo de que comenzó la esperanza primero, porque la Academia Tawichi ha lanzado la Copa Tawichi Herbalife. Esta copa que se lanzó el año pasado y que pensábamos que podía ser, pues 273 chicos se hicieron, o equipo, hicieron posible la participación, una sorpresa enorme, para que en 7 días del Mundialito Paz Unidad que se lleva al costado, esta Copa Tawichi que se lleva en todas las canchas de la Academia Tawichi,
fueron 5.000 chicos que fueron y vinieron durante 7 días para proclamarse los campeones, los subcampeones y todo lo demás. Por eso, hago la invitación para todos los niños de los barrios, a todos los niños de los colegios, a todos los equipos de ACF, a todos los equipos de provincia, a los equipos de Bolivia, porque nos visitaron de los 8 departamentos, hermanos, y decirle pues de que nos sentimos orgullosos de tenerlo a todos ellos. Vinieron, fueron felices, llevaron ya su historia cada uno, y esta es nueva posibilidad para escribir otra historia, otro lugar. Y bueno, pues decirle de que la academia, como siempre, trata de darle lo mejor. Este año va a ser mucho mejor y ténganlo seguro que quienes participen van a quedar también de la misma forma o mejor que lo que el año pasado le pudo dar la Academia Tahuichi. Gracias, profe. Acompáñeme la cámara, por favor, porque el esfuerzo también es de los papás, de las mamás que se están escapando. ¿Cómo es eso? A ver, venga por acá. Señora, ¿cómo le da? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Está grabando a todo dar? Sí, estoy grabando. ¿Orgullo de? De los niños. ¿Cuál es su hijo? Cotrina. Cotrina, ¿dónde está Cotrina? Levante el brazo. Muy bien, Cotrina. A ver, otra mamá. Esta es la casa del pueblo. Todo el mundo entra acá a nuestra casa Bolivisión. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buenos días. ¿Grabando su bebé? Sí, grabando. ¿Un campeón? Sí. ¿Cómo se llama? César Luis Portales. César Luis Portales. A ver, levante el brazo. Muy bien, César Luis Portales. A ver, él es José. Ah, no, él es de técnica, ¿no? Nuestro amigo José. Ella es Caterina de Villarruel. No, tampoco. A ver, por acá. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. La veía sonriendo desde la entrada. Sí, bueno, y le estaba robando unos choclos, le estaba robando unos choclos a Benjamín. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es su hijo? El capitán Adrián. Ah, muy bien, el capitán, la mamá del capitán. ¿Qué le puede decir a su hijo? Que me siento muy orgullosa de él y de todo el equipo porque hicieron un buen papel representando primeramente a Bolivia y a Tahuichi, ¿no? Y la mamá de un futuro futbolista, ¿qué siente? Feliz, ¿no? Muy feliz por todos sus objetivos, sus éxitos y qué más uno puede esperar como mamá, ¿no? Bien, siga grabando, la dejamos grabar ahí la televisión. Esta es la casa del pueblo, Bolivisión, entran todos. Chicos, van a hacer el último grito de guerra, ¿puede ser? ¿Quién va a hacer técnica? ¿Quién quiere cerrar con técnica? A ver, ¿cuál es su nombre, campeón? Jorge Reyes. ¿Cuántas te haces, Jorge? Alrededor de 200 técnicas. ¡200 técnicas! Escuchá, Benjamín casi se cae. 200 técnicas. A ver. 2, 3, arrancamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, ¡epa! ¡Benja, agarra el balón! 50, ¡muy bien! ¡Aplauso para Jorge! Muy bien, gracias profe Ciro, gracias al profe Riamir, agradecido. A todos los papás. Profe, muchas gracias. Toda la academia agradecida con Bolivisión, porque siempre nos da la posibilidad de informarle todo esto a Santa Cruz, que con este título más, pues, es importantísimo. Y en qué decir para Bolivia, que se acerca. Ese es nuestro trabajo, profe. Gracias, gracias, gracias. Chicos, cerramos con el grito de guerra. A ver, acomódense rapidito, el grito de guerra. La Copa Tahuichi, sub 12, campeón. ¡Por Roli! ¡Por Tahuichi! ¡Por Santa Cruz! ¡Por Tahuichi! ¡Bravo! Seguimos con más.